este órgano jurisdiccional a cargo del primer, esta judicatura a cargo del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios resuelve. Primero, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial. Y en consecuencia, se impone al investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, identificado con DNI 044-12-417, la medida de comparecencia con restricciones, quedando sujeto a las siguientes restricciones. Por favor, escucharme con sumo cuidado. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial. La obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido. La obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual, lo cual se realizará por medio del sistema de control virtual penal de procesados y sentenciados libres aprobado por resolución administrativa 29-2020-CE-PJ del 6 de agosto del 2020. Esto mientras se mantengan vigentes las medidas adoptadas para prevenir la propagación del COVID. Levantadas dichas medidas, el control debe realizarse de modo presencial.